super debate. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, de lunes a viernes, en la onda ganadora de Medellín, Onda de la Montaña, con todas las transmisiones de fútbol de Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot. Los domingos en vivo, en directo, a través de Teleantioquia, mi canal. Y desde luego, nuestro tema de hoy, la Copa América. La Copa América, hoy ya finalizó una ronda más de la Copa. Ahora sí nos vamos a los cuartos de final directamente, donde vamos a ver las caras de los clasificados. Realmente apenas se sacaron 4 de 12. Hoy quedaron por fuera el llavero, la selección de Jamaica, la selección de México invitada. Quedó Venezuela y quedó por fuera del llavero también, ¿cuál fue la otra selección? Ecuador. Cuatro, ahí está. Los señores de Ecuador, señores, por fuera quedaron esos cuatro. Y ahora, pues nosotros clasificamos, como decimos los paisas, en buenos términos, de arepa. Clasificamos, tuvimos que esperar a ver si Brasil hacía algo por nosotros, porque realmente nosotros hoy jugamos mal. El miércoles pasado ante Brasil jugamos regular y ante Venezuela habíamos jugado pésimo. Entonces vamos a ver cómo están las cosas. Colombia le toca enfrentarse frente a Argentina el próximo viernes. Colombia para Argentina es lo que es Venezuela para nosotros. O sea, a nosotros con los argentinos nos va bien. Eso esperamos, que el próximo viernes es un partido decisivo y esperamos que nos vaya bien frente a los argentinos. Bueno, de estos temas vamos a hablar en algún momento. Le damos la bienvenida a Joana, que hoy en el Día del Padre pues tiene regalos para los padres. Joana, buenas noches. Hola, Rafa Gol, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes, especialmente a los papás que nos ven hoy a través de Teleantioquia. Yo los invito para que esta noche comiencen a participar por los premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Muy fácil, solamente deben marcar a nuestra línea telefónica que aparece en pantalla, el 232-4604, o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, para las personas que se encuentran fuera del área metropolitana y a nivel nacional. Así que papás, estén muy pendientes a marcar nuestra línea telefónica, porque esta noche estaremos sorteando entre ustedes los boxers sex underwear, los más deseados, y también entre las personas que se comunican a través de nuestras líneas estaremos sorteando ese taladro Skill que nos trae Echi Tools, un taladro de impacto para los papás en su día. También estaremos sorteando esta caja de herramientas Echi Tools, herramientas manuales de calidad, porque en Echi Tools puedes encontrar más de 5.000 artículos para el hogar, para la ferretería y la cacharrería. Además, en Echi Tools puedes encontrar todas las marcas: Skill, DeWalt, Makita, Craftsman, Stanley y Bosch. También para los hinchas del Medellín, esta noche estaremos sorteando este balón que realizan las madres cabezas de familia de Granada, Antioquia. También los invito para que no se despeguen con nosotros y marquen nuestra línea telefónica, ya saben, el 232-4604, o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. Así que papás, esos papás especiales, los que no alcanzaron a comprar el regalo, pues ahí tienen la oportunidad, llamando a nuestras líneas telefónicas, se pueden llevar cualquiera de las cajas de herramientas Echi Tools, el taladro de impacto que hoy nos trae también Echi Tools, herramientas manuales de calidad, y los boxers sex underwear, ya saben, 232-4604 o 018-051-5015. Muy bien, seguimos en el super debate y vamos a la mesa de la polémica. Vamos a saludar a los panelistas, a los debatientes, a ver qué dice por acá a esta hora el hombre que está monitoreando la internet hoy. A ver, a través del Twitter vamos a recibir propuestas de los oyentes acerca del programa. Hasta ahora le damos la bienvenida a don Elkin Lavoe. Buenas noches, don Elkin.
Sigue la onda ganadora usted, ¿no? Don Rafa Bol, venga, yo le doy un saludo, un abrazo por ser el Día del Padre. Venga, señor, que usted gracias, ha sido como un padre para mí. Muy bien, señor. Que Dios lo bendiga a usted, a todos los televidentes, un saludo muy cordial. Y a mis compañeros, cada uno de ellos sí ha aprendido y son también padres, porque es que aquí es el más peladito es la voz y el chaval, o el chaval y la voz. Señoras y señores, el saludo muy cordial para todos ustedes. De selección colombiana de fútbol, es cierto, se han jugado 3 partidos, yo diría que se ha jugado muy bien un tiempo ante Brasil, el segundo tiempo se mantuvo la pelota, lo que no aconteció ante Perú y ante Venezuela. Si uno ve la nómina de Colombia hoy, hay que decir que se necesitan cambios, porque hay jugadores que futbolísticamente, por el hecho de ser alternantes en sus equipos, pues no vienen en buen nivel con selección colombiana de fútbol, como Falcao García. Yo sí tendría la oportunidad a Jackson Martínez y a Edwin Cardona en el próximo juego ante Argentina. Que nos crecemos ante los grandes, ojalá, porque la verdad, como dice don Rafa Gol, clasificamos de arepa. Aquí está el Rafa Chad en el Twitter, @ Rafa Gol _Linares, y en el Facebook, Rafa Gol al aire. Hagan sus preguntas, sus opiniones de Copa América, que con mucho gusto aquí estamos para responderles. Bueno, estamos en el superdebate. A todos los padres, un abrazo de verdad. Hoy, el Día del Padre, a todos nuestra gran felicitación. Esperamos que hayan tenido un buen día, que hayan estado bien regalados, que hayan sido apreciados, respetados y amados por sus hijos. Bueno, en la mesa de la polémica del debate, vamos de una vez a nombre del Hotel Dan Carlton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carlton, que es amabilidad y excelencia. Es un hotel 5 estrellas con todos los juguetes en la ciudad de Medellín. Y ahora sí, nos vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. Le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. Y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. 3 moscas. Don Luciano González Sequea, gusto saludarlo. Feliz Buenas día del padre. Noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Voy a hablar cortico porque creo que la Santísima Trinidad del comentario, Osorio Salazar, González Talaverón y Aguilar Tapias, van a tener los argumentos para decir por qué Colombia no mereció clasificar. Tengo la impresión que estoy en un canal peruano. De entrada clasificamos de arepa. Ah, de arepa no vale. Sí, vale, de claro. Arepa no vale, pero sí, de entrada clasificamos de arepa y hay que cambiar el equipo y hay que renovarlo. Todo para demostrar que ellos tienen la razón. Pero bueno, yo sí estoy muy contento por haber clasificado de arepa o como sea. Estamos en un evento de fútbol corto y los eventos cortos se definen y se clasifica como sea. Entonces clasificamos de arepa, pues. Estamos en un... ¿Oíste, camarógrafo? ¿Este es de la Antioquia o es el canal de... Laura en América. El canal de Laura en América, allá en Perú. Tengo esa impresión. Oiga, pero qué bravura. Clasificamos de arepa y el otro entra así. Entramos de arepa. Y ahora la Santísima Trinidad va a ratificar que entramos de arepa. Yo no sé, pero entramos. Sí, así claro. Que ustedes pueden enojarse todo lo que quieran, pero Colombia avanzó. El equipo de Colombia avanzó. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Pero con esa arepa que según ustedes tenemos, vamos a llegar muy lejos. Vamos a llegar muy lejos. Entonces, don Rafa, yo le cedo mi cuartico. Bueno. Mi cuartico ya pasó porque estoy modulando para una parabólica peruana. Bueno, señor. Ahora, le quiero porque le quiero eso comentar, sí tienen que estar berraco porque los eliminaron. Eso sí tienen que estar bravo porque los eliminaron. Bueno, Laura no, ya no está. A los peruanos no. Laura, no Laura ya trabaja en otro canal. Laura, pero Laura, Perú avanzó. Ya, que ya no está no la, partido. Ya no, la señora Laura ya no está ni en Perú, ya está en los Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí le quiero decir es, sí, hoy nosotros sí hoy clasificamos de arepa. Sí, claro. Tuvimos que esperar y cruzar los dedos para que Brasil nos hiciera el favor. Que nos viene un partido que donde nosotros siempre con Argentina le complicamos la situación, nos cae bien. Ojalá le ganemos a Argentina. Y es cierto, esto es un torneo corto y Colombia no ha jugado bien. Jugó hoy mal. Contra Brasil jugó regular y contra Venezuela jugó, como decía jugó un amigo regular suyo, contra pésimo, Brasil. Horrible. Entonces, ahí está la selección.
clasificó de última. Fue el, ¿cuántos clasificaron? Ocho. Y la octava fue Colombia. Ocho. Bueno, ahí está. De todas maneras, bueno... Y les toca mucho quedar clasificados. Clasificamos, pero deberíamos haberlo hecho mejor, sí, porque tenemos mejor equipo, pues, que Perú sí tenemos. Tenemos mejor equipo que muchos. Y sí debió tenemos. Ganar a y Perú. Y debió haberle ganado a todos. Pero entonces, no, ¿de qué estamos hablando? No lo hizo, señor. Y ese es el problema. Bueno, eso debátanlo ustedes. Bueno. Yo simplemente apenas sí, están, digo, hago están el berraco, reclasificó Colombia. Ya se dieron cuenta, televidentes, ¿no? Aquí hay una ira inmensa porque Colombia clasificó. A ver, claro, vamos a... Que habla la Santísima Trinidad de mostrar por qué no merecimos Don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de Antioquia. ¿Usted se deja decir la Santísima Trinidad, el comentario de Luciano? No, no sé, el señor verá qué dice, que responda por lo que diga. Pero yo sí digo una cosa, primero le doy gracias a Dios por todo, en la Onda Ganadora 1350 nos escuchan diario y en todo el mundo a través de TuneIn Radio, y a propósito el señor que a veces se burla hasta de las personas que nos escuchan, que son nuestra razón de ser, sí señor, el señor de Connecticut también ha reportado sintonía, se llama claro. Carlos Alzate, muy también bueno. Ha reportado sintonía desde New Jersey, el señor Hernán Lotero. Gracias a ellos por preferirnos. También reporta sintonía Wilson Alzate desde Boston, Massachusetts. Pedro Nel Jiménez desde San José de Costa Rica en compañía de Fabiola Villegas. Gente que nos escucha siempre. Sí. Catalina Palacio, que a esta hora está en Hollywood. Muy bien. A todos ellos, gracias por la sintonía. Igual que en España nos escuchan a esta hora. En Japón tenemos sintonía. En Japón está Juan David Miranda. Sí, la Santísima Trinidad. Oiga, en China, en Wanchon, nos escucha ahora a esta hora Ricardo Zuluaga. ¿Qué le hacemos si todo el mundo reporta sintonía? Al menos a este aparato me reportan sintonía, yo no sé, al suyo. El suyo debe ser de la edad de piedra, por eso ni siquiera hay forma de reportarle ahí sintonía. No uso de eso. Vamos a hablar de Colombia, porque usted dijo que no tenía nada que decir. Sí, no tengo nada. Porque parece que no vio el partido como hace ocho días, porque hace ocho días dijo que Venezuela había, no, que Colombia había jugado un gran partido contra Venezuela. Hicimos una encuesta, escuchamos a los televidentes, a los oyentes en radio, escuchamos a través de las redes sociales y todo el mundo dijo Colombia horrible frente a Venezuela, salvo el señor que dijo que Colombia había jugado gran partido frente a Venezuela. Bueno, vamos al partido con Perú. No jugamos bien. No jugamos bien, empezamos y jugando muy bien con una pelota del señor Falcao García, que en otras condiciones la mete, en esta oportunidad no pudo. Colombia creo que tuvo más o menos unas 7 oportunidades de gol en todo el partido, Perú apenas tuvo una, así que nosotros sacamos bien, creo que sacamos bien el partido. Yo me quedo con el partido que jugamos frente a Brasil, porque nosotros contra Brasil jugamos bien, y hasta bonito por momentos, porque Brasil deja jugar. Entonces, así mismo nosotros tenemos que jugar contra Argentina. Contra Argentina nos ha ido mal y bien. En la última Copa América empatamos 0-0 con una gran actuación de Carlos Sánchez, La Roca, que en esta oportunidad no va a estar frente a Argentina, que borró a Messi en ese partido, ¿se acuerdan? En territorio argentino. Y recuerdo la Copa América 1987 cuando nosotros en el propio Buenos Aires con Maradona a bordo, le ganamos con un gol de Barrabás Gómez y otro de JJ Galeano, le ganamos 2-1 y nos quedamos con el tercer puesto en esa Copa América de 1987, dirigía Francisco Maturana. Así que esperemos que en esta oportunidad el señor Pekerman sepa plantear un buen partido y haga lo revulsivos que es, porque hoy se equivocó, y en todos los partidos se equivoca el señor José Pekerman, porque él no hay sino los jugadores que están en bajo rendimiento, como sea, los Zúñiga, los Armero, esos son inamovibles para él, así estén jugando pésimo en sus equipos. Eso sí, hay uno que no tiene mucha oportunidad, que es Jackson Martínez. Jackson Martínez apenas juega por ahí 15 o 20 minutos. Y el técnico, entonces, no le da la confianza necesaria, porque ese es un súper goleador, pero necesita más minutos y la confianza del técnico. Así que me parece que es buen rival enfrentar a Argentina, porque qué tal que nosotros enfrentemos, como va a ir Perú contra Bolivia, y perdamos con Bolivia por ahí, ¿ah? Igual que perdimos contra Venezuela. Yo prefiero que nos elimine Argentina, si es que nos elimina, si es que nos llega a eliminar, que no nos vaya a eliminar un Bolivia, por ejemplo. Bueno, señor.
Seguimos saludando a la mesa de la polémica, en la mesa del debate. Le damos la bienvenida a esta hora al gitano del sabor, Hernando Enrique Aguilar Niño. Dame tu estilo, niño. Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Quiera se encuentren. Un abrazo chévere. Quiero que me disculpen que estoy un poquito constipado de la garganta. Gritando bueno, mucho yo creo que es una ligereza decir que Colombia clasificó de arepa. Es un irrespeto, y me atrevo a decirlo, al fútbol. Porque no es gratis estar en una Copa América y estar jugando como se ha venido participando a estas alturas. Si vemos, mis queridos amigos, todos los partidos son totalmente diferentes. ¿Y por qué lo podemos analizar? Mire usted el partido que coloque Venezuela le hace a Colombia. Un partido de amarre, de anticipo y marcaje de hombre a hombre que no lo dejaban, no nos dejaron respirar siquiera. El mismo Venezuela le planteó a Brasil un fútbol totalmente diferente. Un fútbol abierto en el cual por momentos los brasileros hicieron gala de su espectacular toque. Y Venezuela por ahí a los 75 minutos de adelante también puso en aprieto, para ser concretos, a los muchachos de Brasil. Los partidos son diferentes, los contendores no siempre se muestran iguales en el terreno de juego. Mire Colombia hoy, ¿qué le faltó a Colombia hoy? Ese factor que es preponderante en muchas oportunidades, poquito de suerte. Al igual que le faltó a los muchachos peruanos, poquito de suerte para boquillar el balón. Muchas veces puedes tirar desde todos los ángulos y no la metes. Eso pasa en el fútbol, mis queridos amigos, pero hemos visto, en mi manera de ver particular, hoy un par de partidos sabrosos, con fútbol limpio, fútbol de sabor, fútbol bonito. Es que el fútbol es un deporte, y si este es deporte es para solazarte con él. Y eso es lo que estamos esperando, que Colombia siga regalándonos ahora que ya entramos a otra etapa de esta hermosa Copa. Gócense el superdebate. Muy bien, gitano. Colombia hoy, sí, hoy la selección de Colombia, la selección de nuestro país, tuvo hoy suerte. Cuando terminó el partido, necesitaba mucha suerte. Y más que suerte, como decimos en Antioquia, fue un arepazo hoy. O sea, en términos bien paisa, fue un arepazo lo de Colombia hoy, que tuvo que esperar a que Brasil le hiciera el favor para poderlo clasificar. Porque con ese puntaje, es que un equipo que juega 270 minutos y solamente ha hecho un gol en tres partidos. Defensor, no es un ataque. ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria, hombre! Un gol en tres partidos. Bueno, y esa suerte, esa arepa lo ayudó a clasificar. Porque un equipo con un solo gol y clasificó a cuartos. Y nos toca con la Argentina. Y Argentina nosotros siempre sí, lo hemos ganado. Sí, para que estén contentos. Nos ha ido bien con Argentina. Esperamos que nos va bien y que sigamos con, como dice el gitano, para que no se ofenda, con esa pizca de suerte. A ver, don Rafa, Chaval González Llolé, bienvenido. Buenas noches a todos ustedes también. Sí, que esta expresión paisa tiene cabida en este momento, arepa. Arepa porque, pues hombre, yo no esperaba que la clasificación fuera tan agónica, ni tener que ver otro partido para ver a Colombia clasificada para los cuartos de final, y tuvimos que tragarnos los 90 minutos del partido entre Brasil y Venezuela. Choca mucho. No fue Colombia quien dejó por fuera a Venezuela, fue Brasil, quiero recordarte, Luciano, fue Brasil el que dejó por fuera a Venezuela, porque estuvimos todos viendo dos partidos en uno. O sea, otra cosa hubiera sido que Colombia hubiera ganado su encuentro frente a Perú, y entonces el festejo hubiera empezado desde el momento en el que el árbitro hubiera pitado el minuto 90, pero no fue así, tuvimos que sufrir. Claro que no sufrimos tanto porque ganó holgadamente Brasil a Venezuela en cualquier caso. Vas a sufrir por Colombia. Gitano me identifica como paisañol y yo sufro por Colombia quizás tanto o igual que tú. Sí, porque vas a sufrir por Colombia. Es la verdad. Y yo te explicaré luego más tarde después porque eso no tiene... No es paisa, él no es paisa. Exacto. Bueno, pues por eso estoy diciendo. O sea, él se considera paisa, no es paisa y él mismo se paisa, chaval. Pues yo soy paisañol. Sí, tú eres paisa. Paisañol, ahí está. Como me definió Gitano, que me encanta esa expresión. Soy paisañol. Voy a explicar entonces lo que ya mis compañeros han comentado de forma extraordinaria, y es que Colombia empezó muy bien el encuentro. La santísima. Los primeros 15 minutos estaban enchufadísimos, tanto Cuadrado como James como Falcao. Llega el minuto 15, empiezan a diluirse. Tanto Teo como Falcao estaban pintados, porque estaban pintados, estaban ahí, sabíamos que estaban, pero no lo veíamos ninguno, porque no le llegaban balones. Y eso en parte fue también por el gran juego defensivo que tenía la selección peruana. Una selección que
Jugó duro, jugó fuerte, jugó al choque, rompía muchas veces el control que estaba precisamente haciendo gala Colombia, buen control de balón y el balón al piso, y eso obligó lógicamente a tener un juego muy trabado. Y después del minuto 15, con la opción además al minuto 3 de Falcao, que llegó muy pronto, que todos esperábamos que iba a venir los goles rápido, al final no hubo goles, por eso precisamente, ¿no? Después de ese minuto 15 la cosa empezó a cambiar, Colombia se empieza a desesperar y es donde entra la imprecisión en la parte atacante, porque cuando se empieza a apresurar, a intentar llegar a toda costa, porque lógicamente dependía de su propio resultado, si Colombia gana no tiene que estar pendiente de ningún otro partido. Entonces eso, ese nervio que le entró a Colombia le obligó lógicamente a llegar con mucha prisa al área contraria y cometió algunos errores y algunos fallos por parte de los delanteros, que desde el minuto 15 hasta incluso la segunda parte estaban en el rectángulo de la cancha. A partir de ahí, pues ya tocaba esperar lo que sucediera en el partido entre Brasil y Venezuela, y gracias a Dios que consiguió Brasil ganar por 2-1 con el susto que nos dio Venezuela con ese gol de descuento. A partir de ahora toca esperar el viernes ante una Argentina que es muy potente, con grandes cracks que tienen en su once inicial, pero una Colombia que, como han dicho mis compañeros antes, se crece ante los grandes y estamos convencidos que va a hacer un extraordinario partido. Y Luciano, de verdad, te lo prometo, me identifico con Colombia, mucho, mucho, y espero que la tricolor... Yo le voy a pedir... Y espero... televidente, no a él. Yo no, le voy no, a se lo pedir digo porque a él no favor, le queda claro, señor, dice que yo, no, yo al, tengo otros intereses, yo en esta director, Copa América... Al estoy... señor director, nervios, le no, voy no, a pedir es, un es favor. La, es la verdad. Un favor, el próximo domingo tengo un compromiso y quiero que me exima de estar aquí. Gloria a Dios, este no va a venir. Porque seguramente este se lo ocuparán el combo de las estrellas, el tsunami vallenato festejando la eliminada de Colombia en la Copa América. Entonces, ah, es que usted cree entonces, que Colombia lo eliminó. No, eso es lo que ustedes quieren. No, como ese es el querer de ustedes, no, no, ese de decirlo, es el sentimiento no, no, de ustedes. Es el suyo, entonces, es su sentimiento. Yo quiero que me eximan porque yo no voy a aguantar semejante fiesta que habrá en este set. Como ese es lo que quieren. Mire. Si cuando uno llega a un programa de televisión en Colombia y lo primero que dicen es clasificamos de arepa, y entonces entra la Santísima Trinidad a decir, sí, clasificamos de arepa. Entonces, me van a decir que están muy contentos porque se ha clasificado. No, están esperando la caída para festejar la caída. Entonces yo quiero que me exima el próximo domingo porque yo soy así pesimista. Será. Yo soy lo pesimista ante Argentina. Bueno, si tú lo dices, porque ya estamos condenados. Hoy se hizo todo para ganarle a Perú. No se le pudo ganar. Se hizo todo para ganarle a Venezuela. No se le pudo ganar. Pero bendito sea el Señor, estamos clasificados. Bueno, ¿qué hacemos, pues? Perfecto, ¿qué hacemos? González, y si están tan bravos, si están tan enojados, vayan a la Confederación, protesten y digan que metan a Venezuela en los cuartos de final. Acomodo, tranquilo. Sí, el acomodo. Señoras tranquilo. Y señores, hoy quiero decir ¿quién habla de que Colombia ha jugado un gran partido, un extraordinario partido frente no a la selección nada. Del Perú. ¿Usted cree que yo le voy a mentir a la gente? ¿Usted cree que voy a ponerle a decir mentir a la gente que Colombia jugó un gran partido? Colombia jugó horrible. Colombia jugó contra Venezuela pepsimo. Pésimo, ni siquiera pésimo. Oiga, ¿y qué quiere que vengamos a decir no, eso? Bueno, no, listo, cuando Colombia juega bien, listo. Colombia juega bien y se al lo reconocemos. Final de y cuentas, listo. Al final de cuentas, yo soy aquí un accidente. No. El próximo domingo, ah, bueno, en la listo. Repichinga por la eliminada, no cuenten conmigo. Bueno. Es así de simple. En la pachanga que se va a armar acá. Vea cómo le veía. Vea cómo estaba la gente antes. Ahora, hombre. ¿Cómo no? Estaba la gente hoy emocionada de ver Colombia. Hicimos una encuesta ahí antes del partido con los hinchas allá en Temuco. Estuvo don Augusto Velosa, enviado especial desde Chile, Ecuador. Don Augusto, con mucho gusto y con hartas ganas. Bueno, perfecto, Rafa Gol para Teleantioquia. Los colombianos opinando así a la salida del partido, ¿no? A ver qué la opinión del compromiso. La verdad estuvo pareja la cosa, pero aquí no gana sino el que mejor lo haga, y Colombia tuvo un excelente papel el día de hoy. Ok, tu concepto sobre Colombia. Acompañando a nuestra selección en las buenas y en las malas, estamos con ellos. Y ahora esperar el siguiente partido, ¿no? Sí, esperemos que clasifiquemos. Primero tuvimos un excelente partido, nos faltó definir, pero seguimos con todo apoyando a nuestra selección. Bueno, concepto del partido. No, muy parejo, se espera un poquito más, pero bueno, para adelante. Adelante. Concepto. Ya lo dije. Bueno, ya entonces ya lo dijiste.
Bueno, muy triste es un poquito. A ver, los pelados, ¿qué opinan? Súper bien el partido. Nos falta un poquito más de entrenamiento, pero podemos lograrlo. Faltó un poquito más de entrenamiento, ¿cómo le parece? ¿Ah? Es la opinión de los chicos. Sí, 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 sí. ¿Viene de dónde? De Pasto. Venimos de Pasto, Colombia. Muy bien, muy bien, muy bien. Para Teleantioquia, concepto del partido, mano. Muy triste, le faltó actitud a la selección, muy tibios, muy tibios. Ajá, ¿tu concepto? No, igual, con la actitud que con la que jugamos contra Brasil, debió ser la misma con la que afrontamos los otros dos partidos. Me parece que en este tipo de partidos, que contra un equipo supuestamente pequeño, nos agrandamos. Ajá, concepto del partido, para concepto del partido para Colombia, para Teleantioquia, ¿cuál es su concepto? Él es chileno. Ah, chileno. Sí, no importa. Le faltó muchísima actitud a la selección. Sí. Había que meterle más berraquera. Como tema de actitud. Chileno, ¿qué opinas? El medio campo, ahí hubo una falla, no hubo buena conexión. Ajá. Yo creo que ahí se empató el partido. Bueno, realmente, por acá vienen peruanos, Perú. Sí. ¿Cuál es su concepto del partido? Buenazo. Para Colombia. Colombia tembló, no pudo. Colombia tembló. Tembló. Ajá. Le faltó piernas. Ajá. ¿Y con tu concepto? Igual vinieron como ganadores, pero felizmente hemos logrado empatarlos. Y ahora Bolivia vamos a destruirlos. ¿Sintió la presión del público aquí en el estadio, 80% colombiano? Sí, pero nos hemos hecho más bulla. Había más bulla que los otros. Que los colombianos. Ah, muy bien, muy bien. Concepto del partido para Colombia, a ver, cuéntanos. Pues el partido nos dejó con el grito del gol ahogado. Pero no importa, porque seguimos teniendo la fe del minero. Y ajá, sé que vamos a pasar. Muy bien, concepto del partido. Concepto del partido. Pues no, muy triste, es porque esperábamos que Colombia ganara frente a Perú y que nos clasificáramos directamente a la siguiente ronda. Ahora esperar los resultados, pero igual apoyamos al equipo. Concepto del partido. Bueno, ahí estaban los hinchas al final en el estadio de Temuco, en Chile, al final del juego sobre el empate de Colombia con la selección peruana, la de Gareca, 0-0, donde Colombia pues no pudo marcar gol. Y esperamos que ahora ya frente a la selección argentina lleguen con viento en la camiseta, porque haber pasado de todas maneras es importante. Así haya goleado a Perú o así haya pasado de suerte, como dice el gitano, o como le choca al señor González, no de arepa. Que sí lo dijiste, de arepa. Él dijo que pasó de suerte, gitano. Sí, dijo que tuvo mucha suerte. El gitano utilizó esas palabras. Dijo que tuvo mucha suerte. Bueno, vamos con Don Elkin Labó, los hinchas de corazón. A ver, ¿qué dijeron acá en Medellín los hinchas de Lleras. Corazón? Al Parque Lleras estuvo hoy Don Elkin Labó con los hinchas de corazón. A ver, al final del juego, pero necesitamos a ver qué dijeron los hinchas al final del juego. Pero bueno, hagamos una ronda nuevamente con Colombia antes de ir con Don Elkin Labó, Don Gustavo Sorio. Sí, a mí me parece que Colombia hoy no jugó su mejor partido, pero bueno, no, lo que no podía era perder. Había que tener esa fe, la esperanza de clasificar, así fuera con la ayudita de Brasil. Hay veces que toca con la ayuda de otros. Porque yo siempre diré, respondo por lo que diga aquí al micrófono, no respondo por lo que diga allá tras bastidores, en la sala de edición, tampoco en la sala de maquillaje, lo que se diga por allá, no. Yo respondo por lo que diga aquí al aire. Además, no sé quién fue el que dijo que Colombia había clasificado a Arepa. Para mí, yo, no me metan, no yo cuenten, lo dije. Porque yo respondo siempre por lo yo que diga aquí al aire. Yo lo dije al aire y respondo por lo que digo. Siga, señor González. ¿Cuándo ha respondido por algo, hombre? ¿Cuánto? Usted, no, usted nunca. ¿Cuándo has respondido por algo? No, esta semana respondió. Cuando calificó los jugadores de Envigado como menudencias que le llegaban al Medellín. Y al otro día tuvo que retractarse, sí, claro. No, esta semana sí respondiste por algo. No, yo sigo insistiendo. Jugamos todo para ganar a Venezuela y a Perú. La pelota no se metió. Se atacó, se probó. Tiros libres al borde del área. No se metió la pelota, pero estamos clasificados. ¿De arepa? Bueno, si ustedes creen que sea de arepa, pues... No. Y ahora van los hinchas de corazón a decir también, no le ganamos a nada. Sí, tranquilo, pero es que no puedo pensar como los hinchas de corazón. Dale. Yo no estoy feliz bailando en un pie, claro. Pero sí me parece muy injusto que una selección que es cuarta en el mundo y ustedes se jactan de eso cada rato.
hoy le estén diciendo que entra de arepa en una Copa, en una Copa América. Yo, en primer lugar, yo no me jacto de que Colombia sea cuarto. Yo simplemente digo por qué Colombia es cuarto. Y he explicado con suficientes razones de peso por qué Colombia y a esta selección le interesa estar en el cuarto lugar y jugar partidos contra ilustres desconocidos para después ellos cobrar el billete que cobran por ser cuartos y jugar partidos y ganarlos contra equipos del ciento y pico para arriba. Del ciento y pico para arriba. Nosotros estamos para cuestionar eso. Inclusive la semana pasada hicimos una crítica fuerte contra la FIFA y lo que está manejando en la Federación Colombiana de Fútbol. Rafa, y ¿sabe lo que pasa? Lo que más duele es que cuando uno termina el partido y se pone a ver a Brasil y dice, Dios mío de mi vida, hace tres días estamos mentando a la madre de todos los brasileños por esa trifulca que hubo con Neymar y con todos los brasileños, con el equipo colombiano, muy fea. Y ahora haciendo fuerza por Brasil, cuando uno empezó a ver el partido dice, Dios mío, si esta gente acuerda en un empate, Colombia está fuera, porque le valía el empate a los dos y clasificaban a Perú también indirectamente y Colombia se quedaba por fuera. Nos sorprendió a todo Brasil. Entonces, no le sorprendió, perdona, Luciano. Estamos afuera. No le sorprendió a ustedes ver la actitud de Brasil. ¿Les sorprendió o no? Claro que nos sorprendió a todos, porque es que salían a ganar el partido. Claro, hubo juego limpio. Cosa que es para prohibir. Hubo juego limpio, correcto. Y una de las cosas que yo más destaco del partido fue la entrada de Jackson y de Ibarbo, que le dio mucha profundidad y vértigo al equipo, que al principio lo tenía. Pero al principio lo tenía porque las piernas estaban frías de los 22 jugadores que estaban en el campo, con Falcao, con Teo y demás. La entrada de Jackson y Dibarbo me gustó. Y yo creo que esa entrada tendría que haber sido un poquito antes, porque la verticalidad del equipo colombiano, de la selección Colombia, fue clarísima desde que ellos entraron. Bueno, perfectamente. Yo creo que en muchas oportunidades, cuando los futbolistas los tienen referenciados, se presta fácilmente para que hagan los bloqueos que, digo yo, le han hecho a algunos de nuestros futbolistas, algunas de nuestras estrellas. Pero, ¿qué dirían los brasileños cuando Colombia le ganó a su equipo? Un palo, ¿cierto? ¡Qué suerte tuvo Colombia! Ajá. Nos ganó el partido y entonces no cuenta, estamos asustados hoy. Mis queridos amigos, yo creo que la cosa es simple, como les he venido diciendo. Es fútbol, es un juego en el cual se pone y se quita y se da, se espera. Pero la suerte que no hemos tenido es muy probable que ingrese ahora cuando enfrentemos el próximo partido con Argentina y empiecen a darse las cosas. Los goles que no han llegado pueden empezar a entrar. Bueno, vamos con los hinchas de corazón. Hoy en el Parque Lleras, al final del juego, así hablaron con Don Elkin, la voz. Señoras y señeres, aquí Parque Lleras de Medellín, brindo con el corazón para todos los hinchas de corazón de la selección colombiana de fútbol. Empató Colombia ante Perú. Salud, muchacho. Salud por Colombia, papá. ¿Qué le pasó a Colombia? Nada, Colombia jugó muy bien, pero nos hace falta un definidor. Nada, vamos para adelante como siempre. Viva Colombia, viva nuestra patria. Toma Electrolit, te invito. A ver, tome tranquilo porque usted tomándose eso, hermano, esto es bueno para el guayabo. ¿Me decís a qué le sabe? Está delicioso. ¿Cierto? Está delicioso, es como naranja mandarina y creo que dice naranja mandarina. Sí, señor, a ver, yo me acerco por aquí donde mis amigos peruanos. ¿Qué hubo, joven? ¿Cómo me Perú, vamos. Muy bien, feliz porque ya clasificamos. Pero, ¿mereció el empate Perú? Mereció el empate, Colombia jugó muy bien, la verdad. Solamente cuando juega Perú-Colombia voy por Perú, pero estoy acá, tengo que ir por Colombia. ¿No? Saludos de la Chola Chabuca. Saludos para la Chola Chabuca, Laura Bossi, ¿qué pasa, desgraciado? A ver, ¿usted qué dice? Oh, Perú, muy bien, fue un buen partido. ¿Tenés cara de peruano? ¿El partido qué? Me da pena por Colombia, pero así es. Yo creo que el partido estaba para cualquiera. No había favoritismo acá, yo creo que el partido era y lo justo fue el empate, como dije en un principio. Te voy a brindar Electrolit. Toma y me decís a qué te sabe. 7 electrizantes sabores, mi amigo el peruano. Está que está muy rico. Yo le siento un sabor a melón. Eso fue un triunfo para ellos. ¿Usted qué dice? Que fue un triunfo para los peruanos, hoy sí teníamos que ganar. A ver, un abrazo entre el peruano y el colombiano, hombre, son hinchas de corazón. Pico, no, pico. No, pico. Señoras y señeres, aquí en el Parque Lleras se ven hinchas de todas las nacionalidades. ¿De dónde es usted? De Francia. ¿De Francia? Sí, de Francia. ¿Pero con el corazón colombiano? Un poquito, sí. ¿Qué le pasó a Colombia? Yo estoy acá para estudiar. ¿Qué? Estoy acá para estudiar. Ah, ¿está estudiando? Sí. ¿Pero se jugó bien ante Perú, el fútbol? Sí, se jugó bien, sí. Que Dios lo bendiga. Vamos a ver. Eso, mi niño. A ver, yo subo por aquí.
Voy a saludar hinchas de corazón. Señora, ¿cómo me le va? ¿Le gustó Colombia? ¿Qué pasó? Hello. ¿De dónde es? Where are you from? Irlandés. Holandés. ¿Y usted dónde? Irlandés. Colombia, ¿Colombia qué? ¿Colombia fútbol, soccer? Sí. ¿Usted qué dice? Fútbol Colombia. Es muy bien, sí. Me gusta mucho. Jackson Martínez. Esto se llama Electrolit, es un suero, lo invito, pruebe y me dice a qué le sabe. Tome más. Uy, míralo, velo, míralo holandés tomando. ¿Te gustó? Ve. Oiga, le están dando para tomar el hombre, mira cómo toma. Y es un holandés, señoras y señores, un holandés toma Electrolit. ¿Le gustó? Sabroso. Muy sabroso. Sí. Decí Electrolit. Electrolit. Él es un hincha de corazón, de esos hinchas que quiero. Yo he ido a tu casa, Medallo, y somos amigos. ¿Qué más, Medallo? ¿Colombia qué? Bueno, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad, te voy a decir. Tenemos unos delanteros regulares, hombre. Jackson, ¿había que ponerlo más o qué? Claro, lo que pasa es que uno en 20 minutos, hermano, no puede demostrar lo que sabe un goleador que está activo. Le voy a decir, está jugando mejor fútbol Jackson que Falcao. No sé qué le pasa a Peque, hermano. Te voy a dar Electrolit, probá, decime a qué te sabe. 3, 2, 1, mirá a Medallo, hombre. Medallo, para el guayabo es muy bueno. Muy rico, no, yo no bebo, pero a ver si de pronto nos da fuerza para ahora clasificar, porque yo sé que uno de los dos, o Brasil o Venezuela, ganan para entrar nosotros a clasificar. Dios lo bendiga. Este perrito lo ve en el estadio. A ver, payaso, ¿qué pasó con Colombia? Bueno, Colombia está jugando justamente bueno, un partido muy sensacional, y yo quería cantar un gol de James. A ver, cantalo, pues, cantar. La pelota para el Pedro Cuadrado, bueno para Camil. Mira la pelota. ¡Gol! Para el próximo partido. Vete, te voy a regalar el gol. Toma Electrolit, me decís a qué te sabe. Aquí sabe muy rico. A ver, amiguito. Oiga, esto está muy bueno, Rafa Gol. ¡Co! Ellos son hinchas de corazón, son hinchas de la selección colombiana de fútbol. Mírenlos ahí tranquilos, mírenlos felices, porque empata Colombia. Amigo, ¿cómo está Colombia? Muy bien. ¿De dónde es? Where are you from? Switzerland. ¿De dónde? De Suiza. ¿Y usted antioqueña? No, de Armenia. ¿De Armenia? ¿Y cómo fue esa relación, una suiza con una de Armenia colombiana? ¿Amor a primera vista? No, yo también vivo en Suiza. ¿Sí? Sí, yo también vivo en Suiza. Un besito. No. Beso, kiss. ¡Uy! Solo... No. Son hinchas de corazón, ellos brindan con Electrolit. Se lo voy a regalar. Bendiciones, don Rafa Golinares. Este pueblo es la gente que me gusta. Los hinchas de corazón. Rafa Gol. Gracias, Elkin. Ahí estaba la respuesta de los hinchas después del juego. Hacemos esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria. Programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. Cuando pienses en electrodomésticos a crédito, piensa en Al Comprar. Crédito en 20 minutos, sin cuota inicial y con cuotas que sí puedes pagar. Somos Cotrafa, la cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores coopera brindándoles mejores beneficios, transforma participando en sus proyectos de vida y
facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar, transformar, facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Nadie te da más en la Copa América 2015. Estamos en exclusiva en la intimidad del vestuario tricolor esperando la confirmación del equipo. Creo que Rodríguez merece ser titular. Lo dudo, Pablo. Ah, lo duda. Me voy a Álvarez. Rodríguez va a ser titular. Álvarez, usted arranca el banco. Y Vargas. La próxima, Pablo. Disfruta del mayor cubrimiento con las mejores previas todos los partidos de la Copa América 2015 y el sistema multicámara. Pregunta por tu plan televisión más internet. Compra ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Hotel Quimbaya en San Jerónimo, a solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Edge Tools. Una compañía de taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Edge Tools. Una herramienta de calidad. Sex Underwear te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear, los más deseados. Sex Underwear, marcan tu interior. Compruébalo. A la moda y con estilo. Ranchos. Son originales. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Bueno, proseguimos en el superdebate y queremos recordarle a todos los televidentes que durante este mes pueden participar por el sorteo de las camisetas que estaremos sorteando entre las personas que escriban al superdebate@rafagol.com. Vamos, tenemos la camiseta de Atlético Nacional para que escriban y participen en el sorteo de la camisa del equipo verde. Usted dice, me quiero ganar la camiseta de Atlético Nacional. Acá está la camiseta del equipo verde. Y tenemos la de Medellín, la última de Medellín. Esta es la nueva camiseta del Deportivo Independiente de Medellín. Para que escriban al Superdebate. Tenemos la camiseta de la Selección Colombia. Colombia, estaremos entregando la camiseta de la Selección Colombia, la de Junior de Barranquilla. Escriban por el Junior la camiseta. Esta ya la entregamos y vamos con la de Millonarios. Bueno, escriban entonces al superdebate@rafagol.com para que participen por el sorteo de las camisetas. Y bueno, ahora sí, vamos entonces, nos vamos preparando porque en segundo vamos a tener ya el, vamos a tener el, la estadística, cómo quedó, todos los datos del termómetro en algún momento. Vamos una ronda con la voz. ¿Qué dice la gente a esta hora en Twitter? ¿Qué dice la gente en el chat, la voz? A través de @rafagol_linares en el Twitter, dice, Cardona merece la oportunidad de jugar de titular frente a Argentina. Sergio Riquelme dice, Gustavo trató de aparatoso a Jason Murillo y pedía gritos a Pedro Franco, ¿por qué no habla del excelente nivel de Murillo en este momento? Sergio Riquelme dice, Osorio, Cuadrado fue suplente todo el tiempo en el Chelsea, Cardona titular y figura de Monterrey, ¿por qué no lo pedís por Cuadrado? Dice Adriana Villegas, muy cierto lo que dice en el gitano, en el juego se gana o se pierde, se nos olvida que no hay ni rival pequeño y siempre subestimamos al otro, muy bien gitanillo. Verónica Gómez pide el balón del Deportivo Independiente Medellín. Parmesio Becerra, el cinto callo, dice, respete la Trinidad Divina, no la compare con un deporte, señor Luciano González. Johnny Carmona dice, Rafa, ¿qué pasa del tema suyo con Pekerman? ¿Por qué el rencor hacia Pekerman? ¿O solamente es el tema deportivo? Verónica Gómez dice, fue de Chepa, se quiere ver un partido con jugadores que sientan la camiseta porque muchos no las sienten. Felipe dice que se quiere escribir por las camisetas. Brian Arenas dice, un saludo muy cordial, ¿cuál ha sido el mejor delantero de Colombia ya que ninguno ha anotado goles? Nes dice, cuando ganó Colombia contra Brasil, Gustavo no dijo nada de Armero ni Zúñiga. Hoy empata y vuelve a criticar los laterales de la Selección Colombiana de Fútbol. Neo dice, ¿cree usted que Pekerman no le está dando importancia a esta Copa pensando en la eliminatoria? Yo pienso que sí.
es la opinión de los internautas, don Rafa Golinares. Pero déjenos responder entonces. Ahora vienen las preguntas. Sí. Ahora vienen las preguntas. Le preguntan a don Luciano González Equea, Javier Parra. ¿Usted piensa que con el nivel de Colombia se puede ganar ante Argentina? ¿Se puede levantar el rendimiento, don Luciano? Pues hombre, Argentina es un referente y un candidato a la final. Yo no sé porque yo no estoy allá en la selección, pero yo decir hoy que estamos de arepa en ese grupo es, me parece muy, mucho atrevimiento. Y a propósito, la Trinidad Divina, hombre, creo que dijo pues Salvo Ruiz, salve Trinidad Bendita, hablando del famoso plato típico antioqueño. Creo que fue Salvo, ¿sí? No estoy bien seguro. Cuando yo hablo de Trinidad Divina, obviamente me refiero a ese pozo de sabiduría de fútbol que me rodea. Concursos hasta en Neptuno. Ellos tres, entonces por eso yo digo que es una trinidad de conocimiento de fútbol. Pero obviamente no lo comparo con Padre, Hijo y Espíritu Santo, la verdadera trinidad de nuestra vida. Y aquí dice la gente de una vez, entonces si usted lo compara con una bandeja típica, entonces ¿quién sería el chicharrón y quién la tajada aquí en el grupo? Le preguntan a don Gustavo Osorio los internautas. Gustavo, entonces hable de los defensores de Colombia, de los laterales y de Murillo entonces. No, primero, mire, eso, me da oportunidad para decir lo siguiente, mire, para hilar algunas dos ideas, porque mientras no aparezca la liebre, entonces podré hablar. Bueno, entonces, lo siguiente, mire, hoy ni siquiera estuvo Zúñiga, entonces yo no estoy criticando a Armero y Zúñiga por el hoy, por el partido de hoy, porque Zúñiga ni siquiera jugó, hoy jugó Armero por la izquierda y jugó por la derecha Santiago Arias. Y en el caso de Jason Murillo, entonces me refiero a partidos anteriores porque venían con un muy mal presente. Ahora, que han tomado un poco de ritmo en la selección, es otra cosa. Y en el caso de Jason Murillo, dígame, ¿qué colombiano ignora que tiene más partidos internacionales y más recorrido Pedro Franco? Ahora, que le ha ido bien a Jason Murillo, yo soy el primero en aplaudirlo. Nes le dice al gitanillo del sabor, gitano, fácil, pero no será tanto el tema de Falcao, Vaca ni Jackson, sino que no hay quienes les genere balón y les llegue el balón a esos delanteros por parte de los volantes. ¿Qué piensa usted de los volantes de Colombia? Es probable que falte una mayor disposición táctica entre los mismos jugadores. De pronto se pierden entre ellos y no se encuentran a la hora de encontrar o de poner un pase, que es lo que tiene que dar la resolución a la jugada, y ahí es donde está el cuide Colombia hasta ahora. Neo le pregunta a mi amigo el chaval, ¿cree usted entonces que Pekerman no le está dando importancia a esta Copa América y ya piensa en la eliminatoria al Mundial? No, tampoco creo que sea eso. Yo creo que el presente es la Copa América. Yo creo que le está dando importancia, pero está equivocándose a la hora de tomar decisiones, a la hora de elegir el 11, ¿no? Ideal, con los jugadores que más recorrido han tenido durante todo este año y mejor pueden rendir para la selección. Bueno, muchas gracias. Vamos con con Carlos Alberto Arbeláez, el hombre del termómetro, que nos sabe pues cómo van a ser las definiciones, cuándo arrancan, quién inicia y cuándo culminan. Don Carlos Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Colinares. Efectivamente, prendamos el termómetro, hablamos de los resultados de la Copa América, los últimos resultados también, cómo quedaron los grupos, el A, el B y el C, y cómo se va a jugar en la presente semana serie de cuartos de final de la Copa América en el evento internacional en territorio chileno. Los resultados entonces de los partidos del viernes, sábado y domingo: México 1, Ecuador 2, Chile 5, Bolivia 0, Uruguay 1, Paraguay 1, Argentina 1, Jamaica 0, Colombia 0, Perú 0, Brasil 2, Venezuela 1. Los grupos quedaron de la siguiente manera: en el grupo A, Chile 7, en el primer lugar, segundo Bolivia 4, tercero Ecuador 3 y en el cuarto México 2. En el grupo B, primero Argentina 7, segundo Paraguay 5, tercero Uruguay 4 y cuarto Jamaica 0 puntos. En el grupo C de la Copa América, primero Brasil 6, segundo Perú 4, tercero Colombia 4 y el último Venezuela, que tuvo 3 puntos, gordo. Las próximas fechas jugarán así: el día miércoles Chile frente a Uruguay, el jueves Bolivia se mide a Perú. Después Argentina frente a Colombia el día viernes a las 6:30 de la tarde y el sábado Brasil enfrentada a Paraguay será a las 4:30 de la tarde. Es todo, Rafa Gol Linares. Gracias, don Carlos Alberto Arbeláez. Y en el Día del Padre, hicimos una nota ahí con cuál es el papá más simpático.
hoy en el Día del Padre. Ah, el más papacito de los jugadores. Bueno, ¿quién es el más papacito de los jugadores? A ver, de Colombia. Es la encuesta que hizo hoy Don Elkin Labó. Hoy se celebra el Día del Padre y voy a saludar a esas hinchas de corazón que aman al equipo colombiano. Hincha de corazón, ¿cuál es el jugador más papacito de la selección colombiana de fútbol? ¿Cuál es el jugador más papacito de Colombia? ¿Quién? James. ¿James? Sí. ¿Y él? ¿Y él? Federico, el jugador más espectacular de este país. ¿Cuál? James. ¿De dónde es usted? Francia. ¿Francia? Sí, Francia, francesa. ¿Quién? James. ¿Y qué tiene James que no tenga yo? No, nada. ¿Cuál es el más papacito de Colombia? James. James Rodríguez. James. ¿Y cómo quedó Falcao motilado? No, perdió el swing para jugar. ¿Quedó como Sansón o qué? Sí, claro, quitó la fuerza, le quitó la fuerza. James Rodríguez. James. ¿Cuál es el jugador más papacito de Colombia? James. ¿James? Sí. ¿Y por qué James? Ah, porque sí. Es el más niño, pues, por decirlo así, pero el más seriecito es él. O sea, que a usted le gustan los niños. Ah, no, es que el colágeno. Son hinchas de corazón. ¿Cuál es el más papacito de la selección? James Rodríguez. James, ¿usted qué dice? Teo. Teófilo Gutiérrez, ¿tú qué dices? James. James Rodríguez, ¿usted qué dice? Falcao y James. Me arrepentí, Cardona. ¿Y usted qué dice? Yo creo que todos son padres. Sí. Oiga, qué buena respuesta, choque esos cinco dedos. Venga para acá, bendito el joven con las damas. Un aplauso para ustedes que son mamacitas y para los padres. ¡Feliz Día del Padre! ¡Rafa Gol! Bueno, barrio James. James es el jugador más papacito de la selección, según las damas. Pero ya va a decir, bueno, el chaval que no. A nombre, vamos a hacer la pausa y ya regresamos. A nombre de Los Verdes, delicias de principio a fin, estuvimos en Los Verdes. Y mire el gusto y la finura que gastan estos señores. Luciano, ¿qué se comió hoy? Una lasaña. Y la ensalada gourmet, que es exquisita. Unos chuzos espectaculares. De postre, el brownicito con helado. Mi familia me invitó por Día del Padre a Los Verdes. Me comí una bronto hamburguesa y pedí un bronto perro para el desayuno mañana. Bueno, Los Verdes, delicias de principio a fin. Estamos en todos los rincones de la ciudad. Y llegó la hora de rehidratarnos saludablemente. Sabía que diariamente perdemos electrolitos. Sí, señor, esenciales para una buena hidratación. Ahora en Colombia llegó Electrolit, clínicamente formulado y científicamente comprobado. Tómalo en sus 7 electrizantes sabores. Búscalo en la farmacia de confianza. Y Luciano, mire, Luciano, toma Electrolit. Para los que sufren guayabos porque estamos inada en la Copa América. Para los que sufren ese guayabo, aquí tienen la respuesta. Mañana tomen Electrolit. Adhiero a todos los que decían en el Parque Lleras que les sabía rico. Este es el suero más rico del mundo. Después de un esfuerzo extenuante, me rehidrato siempre con Electrolit. Y después de una tensión como la de hoy, de un partido de 180 minutos, porque estuvimos pendientes de Brasil, pues lo mejor que hay es tomar Electrolit. Te quedas como nuevo. Les entrego dos argumentos válidos por qué me gusta Electrolit. Porque tiene 7 electrizantes sabores. ¿Quién tiene más? 7. Y segundo, porque se consigue en cualquier farmacia. Sí, yo fui al Lleras, a la derecha, a la izquierda, a cualquier farmacia. Aquí lo veía. Electrolit, hidratación total. Bueno, y también estamos Electrolit, hidratación total. Y vamos con Esmalte. Esta es la pega que sí pega. Usted puede pegar lo que quiera con la pega exacta y duradera. Luciano, ¿pega qué? Yo pego con Esmalte Pega madera. Y también se puede pegar plástico. Con Esmalte Pega yo pego metal. Y con Esmalte Pega pego vidrio. Con Esmalte Pega pego caucho. Esmalte Pega. Esta es la pega exacta, duradera, para pegar plástico, madera, caucho, vidrio. Búscala en todas partes del país. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. El compromiso. Impulsar una necesaria e impostergable modernización de la estructura municipal. El resultado.
Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Cuando pienses en electrodomésticos a crédito, piensa en Al Comprar. Crédito en 20 minutos, sin cuota inicial y con cuotas que sí puedes pagar. Ay, es que se me olvidó pagar el DirecTV, pero tranquilos. ¡Jairo! Se me olvidó recargar la energía prepago. Esperen, yo les averiguo cómo va el partido. Por favor, recargue su celular. ¡Jairo! En Gana te recargas de lo que más te gusta. Pues recargar tu celular, la energía prepago y el DirecTV es más fácil cuando siempre tienes uno de nuestros 2000 puntos cerca. Gana, cerca de usted y sus deseos. A la moda y con estilo, ranchos. Son originales. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Vitrinas de lujo, con 10 años de garantía, exhiba únicamente lo mejor. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388. Visita nuestro sitio web. A la moda y con estilo, ranchos. Son originales. Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, un balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1.400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. Descubre el colombiano. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Proseguimos en el superdebate y el viernes el que pierda coge sus trastos y se va. O sea, son muerte súbita, hay que ganar o ganar. El viernes frente a Argentina, Luciano, a las 6:30. Los argentinos andan hace rato con una piquiña por el famoso 5-0 y seguramente van a tratar de obtenerlo en esta oportunidad. El día que Argentina nos meta 5, ese día van a descansar cuando vean una camiseta colombiana. Es el equipo más caro, hablo de Argentina, del torneo. Pero en la cancha somos 11 contra 11. Y vamos a ver si la arepa nos sigue acompañando. No, mi preocupación pasa por el tema de los dos recuperadores, porque no los vamos a tener para este partido. Hablo del señor Edwin Valencia, que salió lesionado y no estará para este partido. Creo que no alcanza a recuperarse. Y el otro es Carlos Sánchez, que cumple por tarjeta amarilla, acumulación de tarjeta amarilla. Entonces, ahí yo creo que le toca poner a Alex Mejía y acompañarlo de un jugador que no lo hemos visto actuando en esa posición, será Pedro Franco, creo yo. Bueno, yo creo que van a haber variantes, se van a presentar variantes. ¿Qué molleja? ¿Ah? Edwin y Jackson es muy probable que sean inicialistas en este partido ante Argentina. Bueno, va a ser vital que haya efectividad de cara al gol, pero va a ser también vital que se intente aplicar la selección Colombia igual que la Argentina en cuanto al aplomo y en cuanto a la lucha. Saben que los argentinos no dan una por perdida, hasta el minuto 90 y cuando se acabe están peleando el balón, y eso mismo va a tener que hacer Colombia. Bien sabido por todos que tiene un excelente control de balón, no tiene que desesperarse como le pasó con Perú y cometer errores precipitados en los disparos y en las jugadas, sino tener el aplomo necesario para intentar con tranquilidad terminar el encuentro siendo dominante. Bueno, vamos, Joana, vamos a hacer el sorteo rápidamente aquí de las personas que nos han llamado hoy. Luciano, nos regala un número del 1 al 216. 120. A ver, Joana. Roberto Ordóñez en Pitalito, nos están viendo 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres. Bueno, Gustavo. Número 31. Gabriel Mesa en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín, nos ven 2 personas, un hombre y una mujer. Número 4. Blanca Hurtado también en el barrio de Belén, nos ven 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres. Número 1. Ana Torres en la Ceja, Antioquia, nos están viendo 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. A ver en el chat, señor Lavo. Del 1 al 422. El número 122. 122. Gana con nosotros Javier Parra.
Bueno, y nosotros vamos a despedir con vitrinazo. Tenemos vitrinazo, a ver, para doña Cata Aguirre, lo mismo para Fernando Ortiz, para Felipe Ortiz, que a esta hora nos ven allá en San Jerónimo. Luciano. Para el presentador Juan Carlos Sierra en su cumpleaños, para Juan Diego Arroyave, para Jaime Castañeda. Para Paula Cano, Alex Chica, hinchas de Independiente Medellín, el Búfalo Posada, Juan Manuel David en Claro y José Mario Ramírez en Miami. Para Juliana, su señora madre y toda la familia que están reunidos en el sector del estadio viendo el programa, y para todos los padres que asumen con responsabilidad sus obligaciones. Un abrazo chévere. Para la licorera Luis Fernando del barrio María de Copacabana, para todos que están allí, para Emil Sempeláez y para don Humberto, qué vinito tan rico que me regaló, gracias. Para todos los padres hinchas de corazón, Luis Rubiano Barrera en Girardota, hincha de Millonarios, un saludo muy cordial, tiene una hija hermosa. Johnson Galeano, Raúl Cardona en el municipio de Envigado, igualmente para Eduardo Alzate. Allá en Itagüí, trabaja en Itagüí, un saludo muy cordial. John Graciano, mi amigo de Antena 2 de RCN, un saludo muy cordial. Y para la morenita allá en el norte del Valle de Aburrá. A ver, un saludo para Gilberto Rodríguez, hincha del Nacional. Bueno, y para Karen Pulgarina, el generador de caracteres, también un subitreno. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir con Dios. Dios les bendiga, permiso. Gracias.